Radio. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos, soy su amigo Daniel Quintana, el Troll. Ay, se reinició mi máquina, se atoró. Bueno, ya vieron el video pasado, qué pasó. En fin, vamos a terminar este día porque me voy de aquí corriendo a la resistencia. Recuerden cómo están en la resistencia, hoy van a estar casi todos, ahí menos Tere, que ha tenido unos temas ahí personales, pero la otra semana ya se conecta también Tere. Eh. Bueno, así que los invito. Va a ser en el canal de, de etcétera. Ahí vamos a estar en la resistencia. Pero vamos a terminar esta jornada de videos aquí. Vamos a dejarla completa en el canal. Me faltan todavía dos. A ver si me da tiempo. Si no, regresando de la resistencia, me he hecho el último. Vamos a hablar de este tema de la exhibición del hijo de AMLO. Aunque sea un video muy rápido para que me pueda ir a la resistencia. Eh, de verdad que se, se escucha tanto de la austeridad y todas esas cosas. Y, y, y en esto sí nos parecemos a Venezuela, a Cuba, a todos estos lugares donde hay dictadores que pregonan que se debe tener austeridad y que pues casi casi ser pobre es ser un héroe para la nación. Y ellos viven en la opulencia como magnates, como de verdad, como los más ricos del mundo que son. Se, se sabe de Fidel. Eh, Fidel Castro y toda la familia y todos los cercanos a él y los militares, bueno, pues con, con islas, bancos repletos de dinero, los hijos viviendo en Europa, en Estados Unidos, gastando en, en ropa, en carros, en cenas, en botellas de champán. No, 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 no. Mientras el pueblo cubano, nada que comer. Venezuela, ahí está Maduro. Bueno. Nada más, la, además son descarados estos videos donde vimos a Maduro cenando con el mejor chef del mundo y en restaurantes de lujo y, y bueno, pues ahí también se han descubierto cuentas bancarias de la familia de Maduro en el extranjero, en paraísos fiscales y, y bueno, pues esta, esta es la historia de aquellos que se aprovechan de la pobreza. No podía faltar López Obrador. Iba con rumbo a Nueva York a hablar de, 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 de pobreza en lugar de hablar del tema de seguridad y de la paz mundial. No, iba a hablar de pobreza y le fue a pedir a los ricos que le den dinero, aportaciones para su campaña. Pero ocurrió un video. A su regreso, abuchearon a AMLO, casi casi lo bajaron del avión. Algunos, otros lo aplaudieron, ya saben, dividido el pueblo, como siempre. Pero hay un video donde se ve que eh, López Obrador, eh, pues él sale siempre primero eh, cuando aterriza y luego ya los demás pasajeros. Qué poca madre, ¿no? Deberían de, de salir todos y el presidente al final. Bueno, sale y varios pasajeros le dijeron, ya, ya, vete, pues ya nos queremos ir, ya vienen cansados y todavía no los dejan bajar del avión porque el señor presidente va sal bajando con sus... Bueno, y con sus penosidades que fue a dejar allá, pero hay un joven junto a él que no se le despega, que se levanta y que lo va flanqueando, lo va agarrando de hecho de la espalda hasta que salen. Y eh, en un presidente de la república no se puede tener esta cercanía así tan fácil. Siempre hay un e equipo discreto de seguridad que lo lleva a Andrés Manuel, aunque dijera que no. Y, y bueno, sale con él y lo va agarrando en la espalda todo el tiempo. Este joven eh, ha trascendido en las redes sociales que es eh, su hijo eh, Jesús Guevara, Jesús, Jesús Ernesto, ¿cómo se llama? Sí, el, bueno, el famosísimo conocido como Chocoflán, que ya es un Chocoflán gigante, porque creció el chamaco. Ya vimos videos eh, antes de que el chamaco ya había crecido eh, cuando lo vieron y lo captaron en Playas de Acapulco. Eh, sin cubrebocas, en plena pandemia, y el joven gozando eh, de las bondades de la riqueza del padre, ¿no? Eh, hoy lo. Bueno, lo, lo, lo ven en este avión, algunos señalan que es él, a mí no me consta, pero lo que sí me queda claro es que tendría que ser alguien muy cercano al presidente como para que todo el tiempo camine junto a ti y te vaya agarrando de la espalda y se vaya contigo. Este. Bueno, si es su hijo, bueno, pues se lo llevó a Nueva York de paseo eh, y el chamaco se compró de regreso algunas prendas. El problema, el problema es que la prenda que se compró es una chamarra Gyushi de más de 100 mil pesos. O sea, a lo mejor para nosotros es, eh, es muy exagerada esta nota. He leído en redes. Quienes dicen, ay, se me hace una estupidez que se esté criticando. Y, y ni siquiera, Chairo, sé. ¿eh? Personas que todo el tiempo están en la temática de estar señalando los pecados del gobierno, se les ha hecho mínimo. O sea, a lo mejor también tienen la capacidad de gastarlo. Y qué bueno, qué bueno que tienen esta capacidad. Y si el presidente fuera un millonario de toda la vida, conocido, y que de pronto se hizo presidente, como Donald Trump. Donald Trump, ¿quién le puede negar que es millonario? Se puede dar las excentricidades que quiera, porque toda su vida pues fue rico. Bueno, no toda su vida fue rico, sino es un hombre rico cuando llegó a la presidencia. Pero López Obrador sabemos todos que lo único que de lo que viviera de sus libros. Segundo, pues la chamarra cuesta lo que él gana al mes. Entonces, ¿cómo le hacen para comprar una chamarra a de? 114 mil pesos. De verdad que, que ahí está. Y, y bueno, ha causado de verdad revuelo en las redes sociales. Ha habido indignación respecto a esta imagen que se, que se pudo apreciar. Y, y pues es obvio, es obvio que, que sí se tiene que enojar quienes, quienes, pues la verdad la están pasando mal, perdieron empleo. Ahí está el presidente. Y vamos a ver la chamarra. Ahí está. Una chamarra Gyushi. Eh, original. Dicen unos. Troll, no te equivoques. La compró atrás, ¿no? La compró ahí atrás de Palacio. Puede ser, puede ser. 116 mil pesos la marca en esta publicación. Este puede ser que la compraron atrás en, en, en Correo Mayor, ahí dentro de lo, de lo pirata. Pero lo cierto es que. Que sí causa indignación que el presidente, el hijo del presidente, tenga para comprarse esta chamarra y que. Qué bueno que lo lleve a su papá a los viajes, ¿no? O sea, ¿Quién no ha llevado a su hijo a, a, al trabajo? O sea, ahí sí no voy a disculpar a. Digo, no, tampoco voy a marcarlo de pecado. ¿Quién no se ha llevado a su hijo? Eh, a, a sus hijos al trabajo, ah, de repente, vete, mi hijo, para que veas qué chingón soy, cómo voy a hablar de bonito, ¿no? pinche <laughs> chamaco, la ha dado pena. Bueno, ni fue, mientras el papá estaba diciendo sandeces en la ONU, el chamaco andaba de compras en Nueva York. Y la prueba, bueno, pues es que miren cómo regresó, regresó con su chamarra Gyushi, eh, y bueno, pues sí, sí ha sido, sí ha sido el escándalo en redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? A mí sí se me hace un exceso que el que el señor tenga estos eh, beneficios. Vuelvo a insistir, si el señor hubiera llegado millonario al, al gobierno, pues se la pasas, ¿no? Dices, pues bueno, pues tiene para eso y, y se lo ha ganado. Eh, es su dinero, es su riqueza, tiene sus empresas. Pero cuando todos sabemos que Andrés Manuel no ha hecho nada en su vida, pues más que vivir del erario. Que vive de las prerrogativas de los partidos políticos, de las negociaciones, pues sí te da mucho coraje que ahorita que están en la presidencia tengan esta este gasto. Vamos a ver el video de cómo lo expulsan del avión, por cierto. Y, eh, pero identifiquen al, al joven, sin duda. Vamos a verlo. ¡Bravo, bravo! Fuera, fuera. No! Bueno, pues ahí está, ahí está el, el video. Lo, le acabo de hacer un acercamiento. Fíjense cómo se levanta con él, le pone la mano en el hombro. No me dejes, papi, no me dejes, papi, yo voy contigo. Y se sale con él. Nada más van ellos dos. En fin, ahí lo dejamos. Eh, sin duda, sin duda un, un, un tema que descompone. Mientras... Eh, Mientras hay cuatro millones más de pobres con este saldo, pobres en, la, en, en lo extremo, y mientras nuevamente el crecimiento económico de este país va en picada, mientras nuevamente las estadísticas marcan una pérdida de empleos en este último trimestre, las cosas no están bien en México. Hay muchísima gente tratando de sobrevivir, lo dije en los videos de ayer. De cada 10 mexicanos, 6 ocupan la tarjeta de crédito para comprar comida. No lujos, comida. Y, y esto es terrible. La inflación está disparadísima, los productos no valen lo mismo. Ahí están ahorita resintiendo, se está quejando el sector privado porque el buen fin no está funcionando. Ni tampoco hay una oferta así como que para que digas, wow, no, las cosas están difíciles. Pero el hijo del presidente tiene para, para comprarse una chamarra de más de 100 mil pesos. Eh, y lo interesante, ¿de dónde sacaron el dinero? Porque el papá pues, dice que gana poquito. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll, vamos a dejarlo hasta aquí. Son parte de los trascendidos de las redes sociales. Vamos a darle seguimiento. Y, por cierto, esta sí si no la han contestado. Vamos a ver qué dicen el miércoles, a ver si se atreven a contestarla. Han contestado todas, menos esta. Yo pensé que hoy iba a decir algo al respecto. No dijo nada. De hecho, volvió a hablar sobre los lujos que de Santiago Nieto, pero no dijo nada de los lujos de su hijo. En fin, los veo en un siguiente video. Vámonos. No se les olvide suscribirse, por favor. Dele like. Comparte el video. Y gracias por sus donativos. Y finalmente um, a los que nos siguen ahí en las plataformas de... De, bueno, de los podcasts, gracias a todos por estarnos siguiendo. O radio, O radio en las plataformas de podcasts. Vámonos. O radio.